Hello, how are you today? Hello. 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 How are you? How was your time that you were off? Good night, teacher. How are you? Fine. How are you? Fine, thank you. See you. What's your 2 weeks vacation that you had? How was all your week vacation? Nice, fine. Yes. Fine. Thank you. Excellent. Vamos a ver. Vamos a darles un minutito a los que no han entrado. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine. Excellent. Vamos a ver. Vamos a ver, ya vamos a llamar la attendance. Hello, everybody. How are you? Fine, you? Fine. Nice to see you, eh? Yes, I too. How was all your vacation? Good night, good evening. Hello. Good evening. You had a long time. Long time. Were you studying? No. it's a little time. About 2 weeks. Only 2 weeks. Only 2 weeks that you have for resting, for having. Yes. Yes. Okay. Vamos a ver. Okay, I'm going to call you and remember that you will be telling me present, right? Right. Okay, it's a little hot today. ¿Verdad? The weather is changing. Yes. Yesterday it was kind of cool, but today, not cool anymore. Yes. Okay. Vamos a ver. Remember that you have to enter with your complete name. Yes. Don't forget to put your complete name. Ajá, muy bien. El nombre completo para entrar es siempre, ¿verdad? Siempre vamos a estar poniendo el nombre completo, que es el que nosotros utilizamos para
para las clases, ¿verdad? Ya. Perfecto. Vamos a ver. Oh, todos con nombres completos. Jason Bautista. Ah, ok. Jason, it's okay. Abigail Rivas, your complete name. Abigail Rivas. Yes, yes. Ana, sí, teacher, ya se nos cambió. Okay. Voy de camino. Sí. Ok. Ana Valle de Molina. Presente. Así, así aparece su nombre, ¿verdad? En la lista, May. Ok, perfecto. Así lo vamos a dejar. Entonces. Bueno. Ok. There we go. Tell me present, remember? You tell me present as I call you. Okay? I'm sorry. Okay, teacher. Ana. Ana. Alicia. Present. Lunes 1. Miren qué bonito nos cayó este mes empezando en 1. Empezando en lunes. Analicia, present. Present. Ok, perfect. Vamos a ver. I want to see you. Very good. Ángel Antonio. Present. Nice. Benjamín Ramos. Benjamín. Not here. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Carlos. Carolina. Carolina. Good evening, teacher. Hello, good evening. Carlos Ernesto. Correcto. Perfecto. Carolina Abigail. Daniela. Daniela María. No, here. David Alexander. Present, teacher. Okay. Edwin Orlando. Present. Good. Grace Mitchell. Grace. Not here, Grace. Aide de Paz. O de La Paz. Aide, not here. Isabel. Present, teacher. Okay, great. Jonathan Alexis. Hola, teacher. Presente. Buenas noches. Okay, perfect. Jonathan. Juan Antonio. Juan Antonio, no here. Karen Janet. Presente. Okay, Karen. Marina Vanessa. Marina. Present, teacher. Okay. Marlene Elizabeth. Preso, teacher. Preso, teacher. Nice, Marlene. Rosa Hilda. Present, teacher. Rosa, okay. Teresa. Present, teacher. Teresa de Jesús. Ah, no. Presente. Hoy tenemos dos Teresas. Oh, presente, sí. Teacher. A ver, no la veo. No la... Ah, okay. Walter Orlando. Walter. Present, teacher. Nice. Julia Alexandra. Present, teacher. Okay. Aristides. Present.
Luis Mauricio. Present, teacher. Okay. Teresa de Jesús. Ya había salido Teresa de Jesús. Yo creo que se confundió, teacher. Yo soy Teresa del Carmen. No, no, no. Está... Estoy llamando las que están. La cosa es que está repetida Teresa de Jesús. Ah, de verdad. Sí. Ah, pues Teresa de Jesús va a trabajar doble plataforma. Todo tiene que ser doble, doble participación, doble plataforma. No, teacher. Hoy sí, Teresa del Carmen. Vamos a ver. Teresa. Present, teacher. Hoy sí, Teresa. Yancy Catalina. Present, teacher. Okay. Vaya, les voy a pedir que todos los que son oyentes, a la par de su nombre, me pongan en paréntesis la palabra oyente. Oye. Hola, teacher, buenas noches. Tengo una pregunta. Dígame, yo. Hola, el hecho de ser oyente significa que no estoy en la plataforma o que en este momento no puedo estar al 100%. Pues, vamos a ver si está en la plataforma. Es que yo estoy en la plataforma, pero ahorita estoy todavía trabajando y no he completado todavía mi tiempo de salida, pero okay. Sí estoy escuchando la conversación. Sí. No, ustedes, igual que los que no son oyentes, tienen que trabajar todo, plataforma, completar normal. No, no, no. Solo hablo por el hecho del momento, que ahorita no estoy al 100% en la clase. Ah, que usted va tarde. Oye, ya le comprendí. Ajá, es que como les acabo de decir a ellos, que se pongan oyentes, y en eso me dijo usted de oyentes, y yo dije, ah, bueno. No, pero ajá. Sí, está bien, va de camino todavía. Correcto, todavía estoy, no he completado mi trabajo, salgo y luego manejo, pero voy escuchando la clase, eso quería okay, que si tengo que poner oyente o... No. Ponen oyente, ya saben los que están como oyentes, ¿verdad? Ok, va, perfecto. Ya saben gracias. Los que están como oyentes que tienen que poner oyentes, los demás no, ¿verdad? No. Aunque solo me vaya oyendo, pero ahí me puede contestar así de repente, ¿verdad? Aunque no pueda escribir, no se vaya a poner a escribir mientras va manejando, no creemos que pase algo malo, ¿verdad? Pero sí puede ir oyendo y nos puede comentar así de vez en cuando. Benjamín Ramos ya se encuentra con nosotros. Benjamín Ramos, Carolina Abigail, Daniela María, Grace Michelle, Grace, ¿no? Aide de Paz, Juan Antonio. Teacher, yo le comentaba que voy de camino. Carolina, vaya Carolina. Vamos de viaje todavía. Vamos a caminar entonces, ¿verdad? Ok, vaya. Vamos a ir a la plataforma. Yo les voy a compartir. Vamos a ver. That's my name, right? That's my name, soy La Esperanza Rodríguez. I'm going to be your teacher in this course. Así es que cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, recuerden que pueden contar, ¿verdad? Con mi apoyo para poderles. Vamos a la introducción. Estos son, ¿verdad? Para que ustedes sepan un poquito más de mí. I am a master, I have a master degree in visual learning environment, also a bachelor degree in education with a specialty in English language. And my first career at the university was as a teacher in secondary education for English language teaching.
So I have been a teacher for kind of couple of years, right? Okay, in my experience, I have been working with in support program since 2016, something like that. I have been a facilitator for the program English for Work. I have worked with the program of Access, English Access Alumni, that's with the American Embassy. I was working in a program with the Minister of Education that was called the Strengthening of English Language, and another one with the Minister of Education also in OPICO, right? This was a presidential project also in CESA Metapan. So we were traveling a little bit, right? So that's part of my experience as a teacher during the years. Well, let's talk about the course, right? And about the programs. Remember, algo que les mencionaba yo al principio y es el comenzar siempre con el nombre completo, ¿verdad? Siempre nombre completo al iniciar en la plataforma, al solo entrar. No espere que le diga yo, póngase su nombre completo, sino que usted ya sabe, al solo entrar, lo primero que vamos a hacer es poner el nombre completo, ¿verdad? ¿Alguna preguntita allí? ¿Preguntas? No permitas. Uh-huh. No. Okay. ¿Qué más? En el caso de los oyentes, se ponen a la par la palabra oyente, ¿verdad? A la par de su nombre, recuerden siempre el nombre completo cuando se conecta. Y si usted en este curso entró como oyente, ya ustedes ya saben quiénes son los que entraron como oyente. Perdón. A la par, ¿verdad? De su nombre se pone en paréntesis la palabra oyente. Ok. La cámara encendida todo el tiempo, ¿verdad? Durante toda la sesión vamos a tener nuestra cámara encendida. Recuerden minimizar el sonido ambiente lo más posible. Sé que a veces más fácil, ¿verdad? Pero vamos a tratar de minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y la participación activa dentro de clase es muy importante. Recuerden que durante la clase yo los paso mandando a trabajar en grupo, en parejas, a cambiar de compañeros, regresamos, comparamos, lo vuelvo a mandar en grupo o estamos interactuando de diferentes maneras y es bien importante que todo el tiempo usted esté listo, ¿verdad? Para poder trabajar con su compañero cuando lo mande a trabajar en equipos y venir y participar, ¿verdad? Activamente en las actividades cuando volvamos también acá. Ok, es bien importante estos aspectos que vamos a ver. Yo voy a mandar los muñequitos para abajo. Check. Estos aspectos son súper importantes. Uno, la asistencia debe ser al 100%, ¿verdad? 100% de asistencia. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. La clase completa es de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿verdad? Ese es el horario que nosotros cumplimos dentro de la clase. La asistencia se toma en tres ocasiones. Por si hay gente nueva, ¿verdad? La asistencia la tomamos en tres diferentes sesiones. Uno, a las 8 de la noche. A las 9 de la noche y a las 9:55. ¿Quién no puede entrar?
Estuvo, teacher. Yo, Yuri, no pude ingresar. Ay, es que dice Tasha y yo, ¿quién es Tasha? WhatsApp lo tengo así, teacher. Sorry. Oh, ok, ok. Perfecto. Vale. Les decía, la asistencia se toma en ocasiones a las 8, ¿verdad? O sea, tres ocasiones. A las 8 de la noche, a las 9 de la noche y a las 9:55. ¿Sí? Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present. Y tener la cámara encendida. Recuerden, la cámara encendida todo el tiempo. ¿Sí? Al final, ¿verdad? Para la gente que es nueva con nosotros, tenemos sesiones uno a uno al final de la clase, los 10 minutos después de que terminamos la clase. Cada participante, dice, será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. ¿Sí? Entonces, en esos 10 minutos, usted puede aprovechar para pedir o para hacer todas las preguntas que considere necesarias. Si tiene dudas sobre esta clase, sobre la anterior, cualquier duda que tenga, puede aprovechar estos 10 minutos, ¿verdad? Para hacer esas preguntas. Permisos no disponibles. Esta presentación, esta parte de la presentación no la preparo yo, ¿verdad? No vaya a decir que mala zona no nos quiere dar permiso. Esta parte ya está dada. ¿Verdad? No puedo yo autorizar permiso para faltar. ¿Sí? Vamos a ver. En cuanto a las tareas ustedes saben que están en la plataforma. Y cuando nosotros entramos a la plataforma, vamos a hacer uso de esta plataforma todos los días, porque todos los días nosotros tenemos, como les digo, una tarea chiquita, ¿verdad? Chiquita, corta, pero es una tarea de todos los días, que es bien importante que usted entre y vaya completando. No deje que se le acumule. No deje que se le acumule la tarea, ¿verdad? Sino que si hoy no pudo completarla, la completa mañana, la de ayer y la de ahora, ¿verdad? O la de hoy y la de mañana. El asunto es que no se le vaya acumulando. Yo al quinto día de clase recojo las notas de las tareas. Pero recuerden, no me vaya dejando así como que, ah, no importa, yo el último día la completo, el último día. Porque, ¿qué sucede si el último día se le va la luz, se cae el internet o pasa cualquier cosa? Entonces, es bien importante que usted ya vaya adelantado con esas tareas, ¿verdad? Que vaya haciéndolas con tiempo. Al final, ¿verdad? Del curso se va a tomar en cuenta que usted tenga por lo menos el 80% de promedio en las tareas, ¿verdad? En todas las evaluaciones que se van completando. Estas tareas, ustedes ya saben que incluye los foros de discusión que se ponen. Hoy van a irles apareciendo después del video. Hoy, allí, solo donde aparece el video de la clase, abajito le va a ir apareciendo el post para que usted no se me pierda, se le va a aparecer más fácil. Magalán, ¿verdad? Entonces, chequen. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Entonces, está el video de la clase, allí le aparece la tarea, después del video también le va a aparecer el foro de discusión para que usted conteste una pregunta poniendo en práctica, claro, lo que estuvo aprendiendo en clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Eso significa
que nuestro día uno es viernes. No, ¿verdad? Es lunes. Entonces tenemos lunes uno. Mañana no clases. Mañana no clases. Oye, no me vayan a estar escribiendo mañana. Hola, teacher, ¿qué pasó? ¿Dónde está ahí la clase? Mañana es asueto. ¿Ok? Entonces vamos. Hoy lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes. No, ¿verdad? Conté el día de mañana. Lunes 1, miércoles 2, jueves 3, viernes 4. Y lunes 5. Vamos a ver el calendario. No, teacher, viernes. Viernes 5, sí, pero nuestra clase número 5 va a ser el lunes. ¿Qué significa que nuestra clase número 5 sea el lunes? Que el lunes es su viernes, ¿sí? Entonces, para el lunes, usted tiene que tener completada toda la unidad 1 para el lunes 8. Para el lunes 8, usted tiene que tener completada la unidad 1. ¿Sí? Para el lunes 15, usted tiene que tener completada la unidad 2 y el midterm exam. ¿Sí? Para el lunes siguiente, ¿verdad? Que es el lunes 22, tiene que estar completada la unidad 3. Y para el último día, el lunes 29, que es el día que terminamos el curso, usted tiene que tener completada unidad 1, unidad 2, 3, 4 y el examen final. ¿Sí? Entonces, así vamos. Acá dice viernes, ¿verdad? Acá dice viernes, pero su viernes es lunes. Eso significa que cada martes en la mañana o cada lunes a medianoche, yo voy a estar recogiendo sus notas. ¿Sí? Pero como ustedes me quieren mucho, ¿verdad que sí? No quieren que yo me atrase. Entonces las tareas las van a ir haciendo con tiempo para que el lunes, en lo que se está convirtiendo el video de Zoom, yo empiezo a recuperar notas y el martes me puedo levantar tranquila a las 8 de la mañana porque ustedes ya todos completaron plataforma y lunes en la noche yo recogí notas. ¿Verdad que sí? Eso esperamos, teacher. Yes, teacher. Excelente, excelente. Entonces, eso es lo que yo espero también. ¿Verdad? Es lo que yo espero también. Entonces, algo así cuando yo espero el martes. No, martes yo quiero poderme levantar tarde, pero para yo eso, espero levantarme tarde martes. Para eso yo necesito haber recogido sus notas el lunes en la noche. Entonces que el lunes usted me esté dejando solamente la tarea de lunes, ¿verdad? No me tenga ahí pendiente el lunes y así como que fulanito, porque ya saben que les escribo, ¿verdad? Ya saben que les empiezo a escribir fulanito, sé que me le falta tal cosa, no me lo ha completado. Entonces, si no quiere que yo le esté escribiendo el lunes a las 11 de la noche, entonces vaya haciéndome la tarea con tiempo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, yes, teacher. Ya los vi sonreír, yo sé que eso significa... Sí, teacher, le vamos a hacer la tarea. Yes. Ok, perfecto. Va, entonces chequen. Lunes. Acá dice que tienen que estar completas cada viernes, pero para nosotros va a ser cada qué día? Lunes. Monday. Lunes. Para nosotros va a ser lunes. ¿Por qué lunes? Porque mañana es asueto. Como mañana es asueto, ahí nos echó a perder todo. ¿Sí? Entonces, ya, lunes, la
clase número 5 va a ser el lunes 8. Entonces, lunes 8, completada unidad 1. Lunes 15, completada unidad 2 y midterm exam. Lunes 22, completada unidad 1, 2, 3. ¿Sí? Y el lunes 29, completada unidad 1, 2, 3, 4 y el midterm y el final exam. Ya todo. Ok, el manual, si ustedes se fijaron allí en el chat, en el grupo de WhatsApp, ustedes han recibido el manual, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Ya lo descargaron. Descárguenlo en su computadora, pero se le va a ser mucho más fácil. Vamos a apagar un micrófono por aquí. Ahí está. Va, yo chequen. Descarguen su manual, ¿verdad? Ese lo pueden descargar de la plataforma. Lo pueden descargar del grupo de WhatsApp también, ¿verdad? Nosotros no utilizamos materiales de terceras personas. Lo que nosotros vamos utilizando es el manual que corresponde a INSAFOR, ¿verdad? Que es el manual que nos han provisto para esto. Y también la plataforma, por supuesto, ¿verdad? Que es creada para este propósito. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Questions? ¿No? Yo tengo una pregunta, teacher. Ok, tell me. Ahorita yo me acabo de meter a la plataforma. Uh-huh. Aquí aparecen unos videos, pero bien largos, como de clases, ¿ven? Y esas clases son de otra. ¿Esas no? No, yo ya hice esa consulta porque sí me metí también yo a verificar que todo funcionaba, que todos ustedes estaban dentro de la plataforma y todo eso. Y sí, ahí hay unos videos, pero no corres, fíjese. Yo ya lo probé, yo estuve viéndolo, le corre un ratito, pero después no. Porque son videos que están así como, me dijeron, por default. Que van a ser sustituidos cuando vayamos dando la clase. Por ejemplo, el video número 1 que está allí va a ser sustituido por este al finalizar la, bueno, mañana, ¿verdad? Por nuestras clases, entonces. Exacto, exacto. Entonces, esos videos ahorita usted los puede ver ahí, pero, por ejemplo, usted sabe que hoy estamos en la clase 1, mañana va a poder ver el video de la clase 1 allí en el espacio de la clase 1. Ya mañana usted va a poder entrar a hacer la tarea de la clase 1 y hacer también a completar el post correspondiente al video de la clase 1. ¿Verdad que hoy lo que les comentaba, que hoy los posts para discusión les van a ir apareciendo allí justo abajo del video, ¿verdad? Allí les van a ir apareciendo, para que sea mucho más fácil. Y no me hayan dicho, ¿dónde está? No lo encuentro, ¿qué se hizo? Entonces, no, ahí lo va a ir apareciendo y va a ser, pues, mucho más fácil para todos, ¿verdad? Gracias. Así que sí, yo hice esa misma pregunta, Edwin. Hey, estamos bien. Yo hice justo esa misma pregunta respecto a esos videos, ¿verdad? Pero eso fue lo que me dijeron. Están ahí por default y van a ir siendo sustituidos por los nuestros. Bueno. Vamos a ver. Ok. Chequen. Acá, yo ahorita no he puesto el filtro de la clase. Ya lo vamos a poner. ¿Verdad? Acá, en Zoom, usted sabe que tienen filtros, ¿verdad? El filtro que yo pongo ya ustedes ya lo conocen, que es el de inglés corporativo. Ustedes no se pueden poner el filtro de inglés corporativo, pero sí se pueden poner el filtro de una casa, el de un jardín o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Si usted no quiere que se vea su casa, no hay problema. Vaya. Respecto a los botones que tenemos acá en Zoom, tenemos el botón silencio o mute, ¿verdad? Que es desactivar. Ya lo activé de nuevo, ¿verdad? Puede poner el micrófono en mute, la cámara, cerramos cámara, abrimos cámara.
También tenemos el botoncito del chat. Ahí van a ver la burbujita del chat, ¿verdad? Si usted le da clic al chat, puede escribir si tiene alguna pregunta. No quiere decirla así a todo el público. Puede escribir la pregunta ahí al chat, dirigida a todo el grupo, ¿verdad? O puede buscar escribirme solo a mí o a alguien a quien usted quiera preguntarle algo. Ya cuando estemos, por ejemplo, en los breakout rooms, van a ver cómo funciona. En los breakout rooms, por ejemplo, ahorita no nos aparece breakout rooms porque yo estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Pero cuando yo deje de compartir pantalla, perfectamente ustedes van a poder ver el botoncito de breakout rooms. Y por allí hay un botoncito también que es para pedir ayuda, tiene un signo de pregunta, ¿verdad? Entonces, si usted quiere pedir ayuda, puede también hacer uso de ese botoncito. Ya descubrieron también cómo llamarme cuando están en los breakout rooms, si quieren que llegue a auxiliarlos o apoyarles con alguna cuestión. Yo de hecho ando en los breakout rooms visitándolos, viendo si tienen ustedes alguna duda, ¿verdad? Recuerden que el propósito del programa y el propósito del curso es que ustedes puedan interactuar lo más posible, ¿verdad? Ese es el principal objetivo, que ustedes puedan interactuar, que ustedes puedan hacer uso del idioma, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Algunas veces nos sentimos así, más que no sé cómo decirlo en inglés, usted dígamelo en el idioma que quiera. Bueno, no, ¿verdad? En algunos idiomas no lo puedo hablar yo. Pero lo importante es que usted pregunte, no se queden con dudas. No se queden con dudas. Si usted tiene alguna pregunta, hágala. ¿Sí? Porque en la medida en que nosotros vamos aclarando las dudas de hoy, la mañana, la de mañana, pasado y a día, el aprendizaje va a ir siendo mayor, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, háganlas. Si tienen preguntas, háganlas. No tenga pena que nadie le va a decir, y no entendió eso, porque todos, así, absolutamente todos, estamos acá para aprender. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? Hasta ahorita no, me va a decir, porque estaba hablando en español. Pero más adelantito, si ustedes tienen dudas, no duden, ¿verdad? No se queden con ella, sino que aprovechen a preguntar. No esperen hasta que les llegue el one-on-one para poder hacer preguntas, sino que todas sus preguntas las puede ir haciendo durante la clase. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a estar hablando de mission and vision. Mission and vision. What is mission? What is a mission? Vamos a ver. Me quedó adelantada esta diapositiva. Ok. Eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy, la clase de hoy. Todo va a ir así, alrededor de la mission and vision. Entonces, lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Lo que ustedes van a hacer es, al final de todo, escribir una mission and vision. Entonces, vamos a ver primero qué es una vision. What is a vision statement? ¿Quién me ayuda leyendo? I, teacher. Okay, go ahead, miss. A vision statement focuses on tomorrow and what an organization wants to ultimately become. So, check. The secret here is tomorrow. Tomorrow. And what the organization wants to become. So it's for the future, right? The vision statement goes for the future. It's looking for the future. What about a mission statement? What's a mission statement? ¿Quién me lee? Can I, teacher? Sure. Go ahead, Aristide. A mission statement focuses on today and what an organization does to achieve it.
It is an action-oriented statement declaring the purpose an organization serves to its audience. Mm-hmm. Perfect. Perfect. So check. If we said that the vision looks for the future, right, going to the future, the mission focuses on today. ¿Qué hace mi organización, right? What does the organization does to achieve my mission? And it's also saying that it is declaring the purpose. What is the purpose of my organization? And here, the vision has to be more with the direction. ¿Para dónde va mi organización? Right? This is direction. And you will see why I'm telling you these two words, purpose and direction. La direction, ¿para dónde voy? ¿Sí? ¿Para dónde voy? That's vision. Mission, ¿cuál es el propósito de mi empresa? ¿Qué hace? Right? That's the mission. Okay, so that is for today. ¿Sí? Bye. Hoy vamos a las preguntas. Ustedes van a estar haciendo, ¿sí? Check. ¿Se pueden la misión y visión de su empresa, verdad? No. Okay. Le voy a dar un minuto así como que para que vayan a ver por dónde está allí en algún lado. Y la puedan googlearla si su empresa. Teacher, but I have a my boss, and I think she knows. Yes. You know ask him. Yes. Ricardo, well, no, it's my other boss. Oh, the other boss. Okay. Yes. Who is Rosa Hilda. Rosa, no se deje que le pregunte a usted. Okay, va, cheque. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? ¿Qué creen? Is it, lo vamos a poner aquí, for the staff. Mm-hmm. What is a staff? The people, the employees. Mm-hmm. The ones that work in an area, right? So is it important for the staff to know the mission and vision of the company? You just saben que es mission y que es vision, right? Why? If you say yes, it's important. It's important. Why? Or if you say no, it's not important. Why not? How does your everyday work, so what you do every day, take the company closer to the vision? How? Okay, allá vamos. I'm going to stop sharing porque ahorita los voy a mandar. I'm going to share this questions in the chat. Ah, muy bien. Veo que ya se unieron al grupo de WhatsApp los que faltaron. Excelente. Vaya. Vamos entonces a los grupos. U2019. Okay, I'm going to make groups. There will be three groups of, no, five groups of three, one group of four. Y Luis no quedó con la jefa. No le va a poder preguntar. Chat, ¿verdad? Chat, jefa, dígame. Vaya, allá vamos. What are you going to do? What are you doing to do here?
discuss the questions. Yes? Okay. Mm-hmm. Ready? Allá vamos. Check the questions are in the chat, in the chat of WhatsApp. Ok, Jonathan, veo que no se ha logrado unir. Ahorita los acabo de mandar a trabajar en grupos. Ahí lo estoy mandando al room number 2, check. No, mi amor. Okay. Are you discussing the questions? Teacher, ninguno conocemos la misión y visión de nuestra empresa. O sea, no la recordamos. Vaya, no, pero lo que van a discutir es si es importante conocerla o no. Ok. Uh-huh. Enfocarnos en las preguntas, ¿verdad? Sí. Okay. Ahí se las mandé al chat del grupo de WhatsApp. Ok. Yo no estoy en ese chat. Únase, Juan. Le voy a poner acá el link para que usted pueda unirse. Ya sé. Pegar acá en el chat. Por ese chat puede unirse al grupo de WhatsApp. Listo, gracias. Ok, perfecto. Vamos a ver, les voy a poner las preguntas acá también. Ahí en el chat igual les voy a pegar las preguntas por cualquier cosa. Ok, teacher. Ahí están. La primera pregunta dice, is it important for the staff, o sea, for you, to know the mission and vision of the company? You say, yes, it is important. If you say no. So you tell me why you think it is not important, or why you think it is important. See?
Okay, teacher. Adelante. Can I start? Sure. Well, I think it is important to know the mission because it helps us to focus on. Y tenemos que hacerlo ambos, misión y visión al mismo tiempo. Sí, de cada uno de nosotros, de los lugares donde laboramos, ¿verdad, Ticha? Sí, la pregunta es que si es importante que la conozcan o no. Sí, chequen las preguntas, que si es importante que las conozcan o no. Y la siguiente, ¿qué dice? How does your everyday work? ¿Cuál es la misión y visión de la visión? Empresa? En el trabajo, en la empresa, en el trabajo. No. La primera. Vaya, chequen. No le están preguntando cuál es la misión. No. Sino que si es importante que la conozcan, ¿por qué? Y la otra es, ¿cómo lo que usted hace día a día lo acerca más a la visión? Ahorita todavía no les pregunto cuál es, ¿verdad? Sino que cómo cree usted que el trabajo que usted realiza los acerca, ¿verdad? A esa misión o a esa visión. Ok. That's what you will tell. Ay, después me van a contar cuál es, pero ahorita todavía no. Ok. Ok, teacher. Vaya, entonces, Teresa, en la primera pregunta, en mi opinión. Sí. Vamos a hacer trampa. Commit, ¿qué te hace? Teacher, are you there? I can share the screen. Was the meeting comprometidos? No, casi no se le escucha, teacher. ¿Quién no se le escucha? A mí. Hello. Teacher, I can share the screen. Sure, you can. No. No, you can't. Oh, me dice, has disabled participant the screen sharing? But I see the teacher. No, hay que, yo quería compartir mi pantalla para que viera. Pero no puedo. Vamos a ver. In the options. Ahí le puse. Okay. Enable. Check. Thank you. Check. Ahí está. Say because. How do you spell because? Person. La dislexia, teacher. Ahí está, teacher. Perdón, ¿cómo es? Why is the meaning? How write the commitment? Comprometidos. Commitment. Commitment. What the right? Well, how the right? Ya se lo escribo acá. Commitment. Check it. Okay, in the chat. Commitment. Yeah. Is the minute comprometido, ¿verdad? Compromiso. Okay. Compromiso. Uh-huh. Si queremos decir ellos están comprometidos, they have a commitment. They have a commitment. Commitment. They have a commitment. They have a commitment. Employees. With the institution. Yes. Sí, es que es bien importante que usted como empleado se sienta comprometido con la empresa, si no,
alguien vino y se fue. I don't understand in the second question, teacher. I don't understand it completely. How does your everyday work take the company closer to the vision? Lo que usted hace cada día, o sea, en el día a día de su desempeño, de su trabajo, ¿cómo acerca eso a la visión? ¿Cómo acerca a sus compañías a la visión? ¿La está acercando o la está alejando de la visión en el trabajo que va a hacer? Aquí la respuesta es casi individual o hacemos una sola. pueden hacer una sola, pero así como que un mix de todos. Ok. Yeah. Ok. Vamos a ver. ¿Qué podemos decir? Agreguele una S a employee y agréguele una E. Ah, es verdad, y ya sabía. Yo sabía. Lo sentía. Good. ¿Del 100%? Quizás un 10-15%. Did you finish discussing the questions? Sí, buenas noches. Teacher, teníamos ahí una, estamos en una pequeña discusión con mis dos compañeros, y es de que por lo menos en la empresa en donde yo trabajo no tienen ni misión ni visión. Entonces, que ahí solo un compañero creo yo que va a pasar a defender el tema. ¿Quién? Claro. Y por unanimidad, vamos a decir, es Carlita. Abigail. Ay, pobre Carlita. Estábamos comentando, teacher, igual en mi empresa es una farmacia, pero hasta el momento les comenté yo a ellos que otra compañera está siempre en estos módulos también. Pero nos comentaba que la misión y la visión, pues solo el jefe la conoce, pero hasta el momento no se la han compartido a nadie, entonces tampoco tengo idea yo de la misión o visión de la empresa. Vamos a ver. Fácil, se quitaron. No, la verdad, entiendo que sí tenemos la idea o el punto hacia donde se dirige cada una. Ajá. Ay, que para dónde va es la visión. La visión y la misión es lo que se está haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y en el caso mío, pues, estoy en el, les decía ella que estoy en el sector eléctrico. Y pues, estoy en la transmisión de energía. Y pues ahí, pues sí, están bien definidos lo que son la misión y la visión. Okay. Él es el que se encarga de quitarnos la luz. Ah, ahí está. Ah, cayó. Ah, se ve. Mami, quiero mucho explicar el carro de cuál color era. Teacher. Hola, chao. Consulta, usted mencionó algo sobre, estamos así como estamos ahorita, ¿cómo llamarle a usted? Eso yo no lo sé hacer realmente. Les aparece un botoncito que dice help. Help. Hoy no lo veo, teacher. No. Parte de abajo. Decía help. Aquí a un costado izquierdo me aparecía a mí de la pantalla, pero hoy acá no lo veo. A mí no me sale.
Ah, dice ask for help. Ajá. Ask for help. Ajá, a mí no me sale aquí ahorita porque no me quieren que les pida ayuda yo a ustedes. Pero a ustedes sí les tendría que aparecer ask for help. Sí, sí, correcto. Ah, pues por ahí es, ¿verdad? Ajá, exacto. Me parece. Okay. Te aparece una esfera con un signo de interrogación. Ajá, exacto, exacto. No. ¿No le sale? No. Me preguntaba por consulta futura, ¿verdad? Cuando estamos. Ajá, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, ahí me pueden llamar. ¿Será que es por la laptop? Porque yo estoy en teléfono. Ah, could be. Sí, porque de hecho, cuando a mí aquí yo aparezco en pantalla chiquitita, que no sé por qué cuando me uno caigo en una pantalla chiquitita, no puedo ver todo. Pero en pantalla grande, sí, ya puedo. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo van los demás y ya los voy a llamar ya casi hoy. Muy bien. Vean ahí a Carlos entonces sobre su visión y visión. No. Which is to give the best service to our clients. Que es dar el mejor servicio, el mejor producto a nuestros clientes. Uh-huh. Okay. Excellent. Hello, teacher. Hi. How are you, David? Fine. You? Fine. 9 o'clock. Did you finish? Yes. Okay, very good. Me los llevaré entonces. Okay. Vamos a ver. Okay, Ana Alicia. Not here yet. Vamos a ver, vamos a darle los 11 minutitos para que se terminen de venir todos. Pues sí, ¿verdad? 18, 20. Nice. ¿Tienes la asistencia? Sí, ahorita. Ahoritito. Hoy sí me acordé, sí, por eso me los traje. Analicia. No here, Analicia. Present, present. ¿Dónde está? Escondida, muy bien, ya la vi. Here. Okay, hola, Analicia. Ángel Antonio. Present. Okay, Ángel, hoy no es el uno. No, yes. Benjamín Ramos. Me da chance de hacer la tarea. Exactly. Benjamín. Me pareció verlo por ahí, Benjamín. Sí, ¿verdad? Present. Excelente. Carlos Ernesto. Present, teacher. Nice. Carolina. Present, teacher. Great, Carolina. Daniela María. Daniela. No here, Daniela. David Alexander. Present, teacher. Edwin Orlando. Present, teacher. Nice. Grace Michelle. Grace.
Grace Mitchell. Aide. Aide de La Paz. Isabel. Present, teacher. Jonathan Alexis. Present, teacher. Great. Juan Antonio. I'm here. Juan Antonio, ¿dónde está Juan Antonio? I'm here. Okay. Karen Janet. Presente, teacher. Nice. Marina Vanessa. Present, Marisa. Teacher. Present. Okay, great, Marina. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Nice. Rosa Hilda. Present. Teresa de Jesús. Teresa. Teresa de Jesús, por ahí estaba. Teresa de Jesús. Se nos perdió. Walter. Walter de Acutla. Yuri. Perdió. Present, teacher. Under the sea. Yes. Por culpa del pez espada. Yuri. Present, teacher. Excellent, Yuri. Aristides. Present. Nice. Luis Mauricio. He's present. Teresa del Carmen. Teresa del Carmen. Se nos perdió Teresa también. Ahí está, teacher, pero activa el micrófono, pero no se le escucha. Oh. Pero ahí está. Teacher present. Ahí estoy, sí. Yancy. Present. Excelente, Yancy. Muy bien. Ahí está. Nos faltan 5. ¿Verdad? Ok. Bueno. I'm going to share again. Nice. We were discussing, is it important for the staff to know the mission and vision of the company? What do you think? Yes? No? ¿Para qué? Is it necessary? Is it yes. Important? Why is it important? Can I say, teacher? Sure. Yes, it's important because if the employees know the vision and mission, they have a commitment with the institution. Very good. A ver, that goes to you, right? How does your everyday work take the company closer to the vision? How does your everyday work take the company closer to the vision? How? It's important to share. It's important because it helps us to count the growth and profits of the company. Mm-hmm. Okay, very good. What do you do every day? Lo que usted hace es importante. Yes. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hacer a su compañía hacia la visión? Remember we said that the vision is to the future,
right? So, when I work every day, ¿cómo eso que yo hago acerca a mi compañía más a ese futuro, a esa visión? How? Yes, Jonathan? Teacher, I think every day I work, all the people work of the company work so hard to make a state of organization and win the goals for month, for year, depending of the company. And I think that the vision give us one direction. For example, if you are working in stainless place, the goals are that the company has to month or to the year, and the record is important for every employer. Yes. I think that. Okay, great. Thank you, Jonathan. Now, look at this. Here we have some other questions. Where do we want the organization to go? ¿Qué es eso? Where do we want the organization to go? ¿Hacia dónde quiere ir o hacia dónde va la organización? Uh-huh. ¿Hacia dónde queremos que vaya? ¿Qué es eso? ¿Mission o vision? It's vision. Mm-hmm. What problem does the organization intend to solve? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? What problem does the organization intend to solve? Excuse me. Ajá. Por ejemplo, ya vamos a ver algunos ejemplos de missions and visions. Y, por ejemplo, si hablamos de compañías relacionadas con tecnología, quieren resolver un problema relacionado con tecnología. Si hablamos de educación o de colegios, la mayoría de colegios van con esa dirección de querer resolver algún tipo de problema relacionado con educación, right? So, what problem does the organization intend to solve? Ustedes, ¿cuál creen que es el problema que su organización quiere resolver? Uh-huh. Any idea? In my organization, I think the health. Health. Okay. Yes. Health. So they don't want more people getting sick, right? Or feeling sick. Okay. Yes. Look at this example. My company's goal is to provide the best customer service. ¿Cuál es el propósito o el objetivo o el goal de su compañía? What is your company's goal? Mm-hmm. What's your company's goal? In my company offering the best drugs or medicine and assistance for the people. Okay. To offer the best products, right? Yes. The best products. Yes, yes. Al final me van a estar completando esto. My company's mission is to. My company's vision is to. Ahorita lo dejo así como en standby, ¿verdad? Para que vayan haciéndose una idea de cuál es la Dale. Ambition of your company. Now, we are going to work in a conversation.
Go to your manual, page number 9. Page 9. Me los voy a llevar para allá. Page number 9. Yes, this one. Page 9. Okay, let's repeat the conversation. Did you hear about the visit of the manager today? Did you hear about the visit of the manager today? Should be ready to answer questions. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2022. Le vamos a poner aquí. And our mission is to become the most preferred beach hotel by families by 2022. Our vision tells where our business wants to get in the future. Our business wants to get in the future. The mission describes why our business exists. Yes. And our vision tells where our business wants to get in the future. Mm-hmm. Okay. What you're going to do now, I'm going to send you to the rooms, but now in pairs, for you to go and practice the conversation. Okay. Any question about pronunciation here? Questions? No questions? No question. Okay. Nice. Excuse me, could you how to say permitirnos allow to share the screen? Sure. You can share the screen. Ya lo dejé allí para que puedan todos compartir. Sí, ya allí ya tiene chequecito. Varios participantes pueden compartir al mismo tiempo. Allá vamos. Let's go in pairs now. Solo va a haber un grupo de tres. Porque somos 19, 20. Okay. ¿Listos? Page number nine in your manual. There you go. Okay. Ready, directly to practice as soon as you get to the room, okay?
cabello, en color. Dios. Ok. Yes. Comenzamos. Ok. Veamos. En WhatsApp. O tienen, hicieron screenshot. ¿Perdón? Hicieron screenshot. No, bajen el manual al la compu para que lo tengan ya ahí para todos los días. Ay, no, a mí me traigo la compu, Kisheri, y en esta cosa el teléfono me cuesta. Sí, yo también. Pero aquí lo tengo. Vamos a ver. Aquí estamos ya. ¿Ya lo logró conseguir? Sí. Sí. Vale, perfecto. Ok. Vamos a... ¿Ya lo tienes, Yancy? Ahorita estoy viendo el manual. Ok. Ya, hoy sí. Ok. Si gusta, usted, Diana, y yo, Celia. Ok. Y luego con la compañera. De acuerdo. Ok. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Can describe why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2022. Dijo que le dijéramos así, ¿verdad? Yes, that's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Again. Change roles. Change. Yeah, you can change roles. Okay. Carolina, ¿entonces comienza usted? Okay. So, we can read it again in this order. I'm going to be Diana again. Yes, okay. Did you hear about the visit of the manager today? Where our business want to get very in future. Teacher, the pronunciation future. Future. Business. 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 Teacher, ¿y exist? Exist. Es como la existencia. Ajá, exacto. Exist. Sí. Porque es diferente como a cerrado, ¿verdad? Ajá, exit. Ajá, es cuando la salida es exit. Pero aquí es exist. Y como está en tercera persona, todavía una S más después, ¿verdad? Exist. Ok. Ok, teacher. Read the again, teacher. Yes, but change roles. Okay.
change roles. Ya I am casi los llamo. Ah, bye. Ya participamos los dos en change. Ya nos intercambiamos. Ah, vaya, perfect. Ya casi, ya vuelvo y me lo llevo. Como quemado, Hi, teacher. Oh. Necesitamos ayuda. We need help. Okay, tell me. Solamente vamos a estar practicando. Ahorita sí, ya me los llevo. Finish. Okay. Finish. Yes. Okay. Yes. Perfect. Ahorita me los llevo. Okay. ¿Seguimos aquí o ya nos sacaron? No. Ya nos sacaron. De teacher, go. Ya estamos en un grupo grande, compañero. Cabal. Así de repente aparecimos en el grupo más grande, pero la teacher no está. Estaba lo mejor de platicar. Cabal, una buena platicada. ¿Qué nos pasó a nosotros? Sí, cabal. The microphone, teacher. Sí, ahí está. Sorry. Ay, eso es de todo. Y hablando y con el micrófono apagado. Y ya comenzaba a hacer relajo, teacher. Sí. Fíjense que hay gente que tiene fax o no. Se oye mucho. Fine, vamos a ver. In the next exercise, check. Les voy a pedir que muteen sus micrófonos porque tenemos un falso. Que de repente se oye eco, como que rebota el sonido, no sé qué será. Vale. Vamos a ver. Hemos estado hablando sobre missions and visions, right? So, what you're going to do here is to match the mission statements that you have here to the companies on the right. We have Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. And you have the four mission statements here. I'm going to send you to the rooms again, but I'm going to change you. We continue on page 9 in the book, in the manual, right? We continue on page number 9. And what you're going to do here is just match. That's easy. So I'm going to give you casi que los mando y los traigo de nuevo. Okay? Any questions? Questions? No questions. Perfect. Vamos a cambiarlos de grupo para que no se me aburran. Ok.
Sí, yo tengo pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No le entendí. Match. Cuando decimos match es como en... Ajá. Entrelazar. Exacto. Okay. Vamos a hacer, ¿cuál es la misión de Starbucks? ¿Cuál es la misión de... ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la misión de Chevron? ¿Cuál es la misión de Nike? ¿Cuál es la misión de Amazon? Right? That's what you're going to do there. Allá vamos. Ready? Again, one pair, all the others in, well, one group of three, all the rest in pairs. There you go. Could you share the screen and I want to take a photo. Okay. Vamos a ver. Me vamos a quitar esto. Thank you. I did it. Perfect. Pasha, allá vamos. Ready, ready. Aquí la veo todavía, Alicia. Cheque si se logra unir. Ok, perfecto. I think I already did the assignment, but I want to share with you. Do it. What do you think? So, first, well, I'm. No lo pude compartir el manual. Ok, bueno, vamos a intentar así a ver si. No deja compartir, Luis. No me da la opción, pero no sé por qué. O sea, sí yo puedo compartir pantalla, pero no, lo que no puedo hacer es compartir el... ¿Compartir? El PDF, no lo puedo compartir. Porque ya lo busqué en documentos, pero no me da... ¿Usted quiere compartir todo el manual? Sí, en cierta manera. Va, ya se lo voy a compartir. Por los que se agregaron después, dice usted. No, lo que pasa es que como dice que hay que entrelazar, ¿no? Los ajá. Las ¿cómo se llama? Las misiones de Starbucks, de estos, entonces, más o menos para ir con Marlene al como a la par, digamos. Eso quería hacer. Pero igual, lo puede pegar en un documento de Word y usar un lapicito de dibujar y hacer el matching, no problem. Ajá. Eso está intentando hacer ahorita, que una captura de pantalla. Ajá. Y de ahí compartirla. Vamos a ver. A ver si lo puedo hacer. One person, one cat, and one neighbor at a time. Sí, teacher. Una pregunta. Nurture. No sure. ¿Cuál te viene? O humectar. Espera. ¿Qué sería entonces? Porque yo entiendo que la compañía Starbucks es de café.
Como humectar o hidratar. Estar, puedo estar bubble en café, no sé qué más cuestiones, una presentación, una taza. Ay. Nutrir también. Nutrir. It's not sure. Ah, pues sí, Benjamín, pongámosle en el de Starbucks. Entonces, si nos queda Chevron, sería la... Chevron. Letter B. De realizar. Ahí vamos de breve. De verdad. No. Sí, yo vi. Ahí está el teacher. Yes. Hello, ¿cómo vamos? Finish, teacher. Finish the four items. Ok, perfecto. Ahorita los llamo entonces. Ok. Y vos. Y en mujeres, sí. Mamá se llama Isabel. Ah, sí. Sí, en mujeres es más normal, más común. Okay. In a couple of seconds, we will have everybody here. Okay, vamos a ver. Which is the first one to be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online? Amazon. Yes, of course. To be the global entity that is most admired for its people, partnership, and performance. Chevron. To bring inspiration to every athlete. Nike. Okay. To inspire and nurture the human spirit, one person, one cat, and one neighborhood at a time. Coffee cup. Oh, perdón, Starbucks. Starbucks. The competition. Love coffee cup. Me estaba dando el comercial, Ángel. ¿Será que trabaja ahí? I love coffee cup. Love coffee cup. Okay. Okay, I have just couple of more examples here. I want you to see this. To be, to bring, to inspire. We have been talking about purpose, and we have been talking about direction. These are missions, right? So as missions, they are, we are talking about the purpose. What is the purpose of the company? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Yeah, to inspire and nurture the human spirit. ¿Cómo se siente cuando no tomó café? Allá está Ángel tomando café. Yo hoy no es agua. Right? Coffee. How do you feel? I have Jonathan with his coffee too. Okay, how do you feel when you don't drink coffee? Aunque no sea Starbucks, ¿verdad? Porque no siempre se puede Starbucks.
Pero how did with low battery? Low battery, yeah. Low battery. Pero no son de aquellos que dicen no tome café, me duele la cabeza. Yes, teacher, I am. Hey, vaya. Ah, pues sí, definitivamente. To inspire to the human spirit. Yes. Okay, check this one. We have a couple of missions here. Honest. Honesty. ¿Cuál es la mission of honesty? To create and promote great tasting, healthy, organic beverages. Honesty. Right? To create. Cheque. Todas las misiones, misiones empiezan con to create. Right? IKEA. To create a better everyday life for the many people. Visions. Microsoft. A computer on every desk and in every home. ¿Para dónde van? A llenarnos de computadoras a todos. Dice, one computer on every desk and in every home. So, esta es una vision. Y si ocupamos el infinitive, que es lo que vamos a estar ocupando para mission and vision, to go in direction and to show purpose, podemos decir to provide, right? To provide a computer on every desk and in every home. Check. Cuando nosotros hablamos de purpose o cuando hablamos de direction, como es en el caso de mission, remember mission is purpose y vision is direction. Cuando hablamos de esto, siempre vamos a utilizar infinitive, right? De hecho, what verbs are used to write the mission and the vision? Este, to make, to become, to be, to bring, to inspire, o solamente make, become, be, bring, and inspire. ¿Cuál es la correcta? Según lo que hemos venido viendo. To make, to be, become. Mm-hmm. Yeah. To make, to become, to be, to bring, to inspire. ¿Qué decía Starbucks? To bring inspiration. Cheque. No, ese no era Starbucks, ¿verdad? Ese es Nike. Es Nike. To bring inspiration and innovation. Otro verbo, to inspire, Starbucks, to be, Chevron, to be the global energy company, to be the most customer-centric company, Amazon, right? So we're talking about a ver, ¿para dónde me fueron? Que ya no los veo. Okay, so, to talk about the mission and the vision, vamos a usar infinitive. El infinitive, ya saben ustedes que es el verbo en forma base, pero le vamos a, la vamos a agregar to. ¿Sí? Forms that consist of two plus the base form of the verb are called infinitives. ¿Sí? Es tú y el verbo en forma base. Infinitives are used to express purpose. ¿Para qué traes sombrilla? To protect from the sun, right? Why are you studying English? To get a better job. So you have a purpose, yes? So we use the infinitive to express purpose. Y chequen, mucho, mucho cuidado, que hay un error muy común, es el usar for, y decir for to get a better job, pero eso no se puede, ¿verdad? Sino que decimos to get a better job. Why are you studying English? To get a better job. To get a better salary. No,
to know something else, to know for fun, to have fun, okay? So it's purpose. Like in the mission, we said that in the mission, we are expressing purpose, right? Why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete. Para eso existe, para traer inspiración e innovación, right? Also, the infinitives are used to express direction, like in the vision. We said the vision is para donde voy. Where is the company going? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by the 2022. ¿Qué quiero lograr para el 2022? Que la gente me prefiera. Mi hotel, right? Over all the others. Any question here? Questions? No, teacher, no question. Easy, ¿verdad? Very easy. Okay, sure. So check. Remember, we use it to express purpose and direction. Y vamos a usar el to plus the ing plus the verb in the base form of the infinitive. I'm calling to place an order. Dija went to doctor to open it, to the door to open it. To pass this test, you need to achieve a score, no 60, no, of 80. To pass the course, you need to achieve a score of 80% or more. See, that is purpose, purpose and direction. Ahora, en el manual, you go to page number 10. Aquí tenemos to become the example. Go to page number 10, and then you're going to correct the sentences. The first one is done for you. Our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. That's the purpose, right? That's the direction because it's the vision. Vamos al manual, page number 10. Page 10. Vamos a dejar de compartir acá, me lo llevo al manual. Page 10. Check, aquí está. Make the corrections. There are four mistakes here related to the use of infinitive. Correct the mistakes and then we check them together. Okay, ready? A ver, number two. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Is that correct? Correct. Yes, correct. Okay. Yes. Number three, we aim
to be the number one cleaning service provider for financial institutions. Is that correct? Correct. Correct. Number four, we exist to bring in telecommunication solutions for businesses. It's the first mistake. The second mistake. We exist to bring. To bring, not bringing, right? That's not. Yes, to bring telecommunication solutions for businesses. Number five, we ambition be leaders in the direction of energy drinks in the regional market. We ambition to be leaders. Yes. Mm-hmm. Number six, my company's vision is to become the most preferred hair salon for adolescents. My company's vision is to become. To become, not to becoming, right? That's impossible. A ver, los voy a mandar por 5 minutos a los rooms. Van a escoger una compañía, no importa si es una de ustedes, de donde ustedes trabajan, o cualquier otra compañía que ustedes admiren, ¿sí? Y me van a escribir una mission and vision. ¿Yes? Y de ahí la vamos a evaluar con esto, cheque. Si esta mission statement should be original, que no existe antes, ¿verdad? Memorable, yo lo puedo recordar. Succinct, ¿qué significa succinct? Who knows what is succinct? That is, the second one that is related to the staff. Y esa para la mission. Y la vision, para vision, it has to be related to the future, tiene que ser directional and descriptive. ¿Sí? Ya le voy a decir que es succinct. It says briefly and clearly expressed. Que tiene que ser corta y clara. ¿Sí? Si se fijan, las missions and visions que vimos eran bien chiquitas. No llevan 3-4 líneas, llevan 1 o 2. ¿Ready? Cualquiera de sus compañías, no importa, es que teacher, yo no me puedo la mission de mi compañía, invéntese una, no todo. Según lo que usted hace, ¿cuál cree usted que sería? Vamos a ir unos 5 minutes. 5 minutes and I'll call you back. Vamos a ver. There you go. Cheque Marina, si se logra unir. Ok, listo. Okay. Ahorita, dame un segundito. Sí, ahorita se la comparto, un segundito. Ok, ahorita le comparto y me dice cuando esté viendo. Ahorita, le digo.
Okay. Ahí está ahorita. Ok. Ma, esa es la mission and the vision que tengo en este momento. Ok. Una compañía. Vamos. Hi, teacher. Hi. Vamos a evaluar según la tablita que nos dio, ¿verdad? La tablita, exacto. Según la tablita. Vale. Voy a copiar la tablita. Aquí está la tablita. Vamos a poner acá abajo. Ok, listo. Ahí está Teresa. Sería la original entonces, ¿verdad? Pues, no. Pues esa la misión cuando menciono original, teacher, es porque no es parecida a otras o que no es copiada de otra. Ah, ok. Uh-huh. Pues, única sí. De la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es única de la empresa. Uh-huh. Ok, la vamos a poner chiquecita, un segundito. Chiquecita en original, ajá. ¿Qué dijo que era Susan, dicha? Susan, es corta. Corta. Sí, es corta y clara. Ah, ya, entonces nada que ver porque no es corta y clara. Clara, sí, es corta. Corta es corta, porque solo tiene dos corta. Líneas. Uh-huh. Ah, bueno, entonces es corta también, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Memorable? ¿Siente que es memorable? Al momento de seleccionar zapatos, porque yo vendo zapatos. Ajá. Entonces, la compañía lo que quiere es ser la opción número uno, o ser la primera opción. Ajá, en mi caso, vea. Ajá. No sé si puedo usar ahí alguna de las de cualquiera. Podemos usar este, digamos, una para cada una. Como una va a ser la visión y la otra va a ser la misión. Podemos usar una y una. Ah, vaya, está bien. Está bien. Me parece. Vaya, entonces la misión sería con el tuyo, si quieres. La misión, sí, digamos, nuestra misión es, our mission is to provide. Ajá. Voy a anotar, espérame un segundo. Ajá. Ok. Our mission is to provide. Provide. Mm-hmm. The best. Mm-hmm. The best experience. Product. Product and experience. Exactly. And experience. Uh-huh. For our clients. Parece que dijo que no tenemos que usar for, diría, to all the clients. No, pero en ese caso, como no depende para qué está ocupando el for. Ah, okay. Okay, entonces for all for. Okay, for. Bueno, entonces sería our mission is to provide the best product and experience for all Clients. Ok. Lo dejamos hasta ahí. Faster. And otra, una cualidad. Veamos otra cualidad que hay. Por ejemplo. Los mejores precios del mercado. And sería. Precios bajos, podría ser, no sé. O... Competitive, pueden usar. Competitive significa que es
más barato, pero que no es de mala calidad. Porque ¿sí? Porque se puede malentender cuando decimos que algo es barato, entonces este aparato es de mala calidad. Es de mala calidad. Ajá, pero si usted dice competitive prices, es como que tiene precios cómodos, pero es bueno, ¿verdad? Ok. Y aquí, teacher, yo tenía dudas con to bring. Is that right? Sí. Yes. To bring. Ok. Thank you. Now, the mission. Este es vision. Vision. Mission. Ahora, esa distribución de la que usted habla arriba, de esa mejor materia prima, de esa mejor logística, aquí es donde se describe, en la misión. Esa será una distribución. ¿Cómo será la distribución de esa materia prima? ¿Cómo va a ser esa logística? ¿Y cómo va a ser esa rapidez y esos precios competitivos? Del módulo 2. Ah, o sea, este es el tercero. Exacto. Okay. Teacher, we were talking about you. teacher, can we tell you our ideas? Sure. Sure, tell me. Okay, I'm going to tell you about the mission, and Marina is going to tell you about the vision. Great. First, we decided to write about Coca-Cola. First, mission to bring a tasty drink to enjoy every meal. And ambition to become in the best drink around the world. Okay, nice, very good. And definitely you are complying, right? With the, it's succinct, it's easy to remember, so it's memorable, it's original. Okay, great. Me los llevo ya porque ya son las 10 de la noche. Yes. Okay, very good. Congratulations. Thanks, teacher. Great. Thanks. Nice to meet you, Aristides. Nice to meet you too. Ya estuvo, teacher. Ya estuvo. Ahorita me los traigo. Para que vamos a pasar a attendance. A ver. For tomorrow, como siempre, al inicio de la clase hacemos un repasito de lo de la clase anterior. No vayan a dejar perdida su misión y visión por allí, sino que estén con ella lista para compartirme la mañana temprano al solo iniciar. ¿Ok? Miércoles. Ah, cierto. Mañana a esta hora dormidos van a estar, ¿verdad? Sí. Pues suponemos que sí, teacher, pero Luis, difícil. Luis le cagó el día libre en asueto. Mi asueto. Así no se vale. Igual que cuando el asueto cae domingo, no se vale. Sí, no se vale. Bueno, en mi caso sí, porque como trabajo domingo. Ah, bueno. Me hace bien. Cabal, ahí sí le cae cabalito. Ana Alicia. Presente. Nice. Ángel. Ángel. Present. Benjamín. Carlos Ernesto. Present. Esta es la hora de la tos. Carolina. Oh, antes de que se me olvide, Ana Alicia se queda conmigo en la sesión 101.
Okay, teacher. A Ángel le toca mañana, el miércoles. A Benjamín el jueves, Carlos viernes y Carolina el lunes. Ok. Vaya, vamos a ver. Benjamín, present. ¿Sí? Carlos Ernesto. Benjamín. Present, ¿verdad? Carolina. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Carolina, present. Daniela María. No, ¿verdad? Daniela. David Alexander. Present, teacher. Great. Edwin. Edwin. Present, teacher. Nice. Grace Mitchell. No. Aide de Paz. Isabel. Present, teacher. Jonathan. Present, teacher. Juan Antonio. Juan Antonio. No, nos perdió Juan Antonio. Karen Janet. Presente, teacher. Marina. Presente, teacher. Marlene. Present, teacher. Rosa Hilda. Present. Teresa de Jesús. Walter. Yuri. Walter is present, teacher. Walter, tuvo problemas, dijo, de señal. Aristides. Present, teacher. Malo, Luis. Luis Mauricio. Present, teacher. Teresa del Carmen. Present, teacher. Yancy. Present. Ok, perfecto. Ahí estamos, chicos. Nos vemos mañana. No, mañana no. See you. Wednesday. See you Wednesday. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night, teacher. Bye-bye. Take care. Bye. Take care. Me quedo con Ana. Yes, teacher. Do you have any questions about today's class? No, teacher. I know that I have to study. Okay. Sí, hoy era un tema bastante fácil, ¿verdad? El de. Y Ana, sí, como que hoy estaba fácil. Sí, hoy estaba bastante. Wasn't easy. Wasn't easy. Really? Okay. ¿Algo en que le pueda ayudar? ¿Alguna duda? No, lo que pasa es que como el trabajo de cada quien es diferente, entonces el vocabulario es bien diferente y redactar esa idea de una visión fue bien difícil. Sí, porque cada quien tiene diferentes profesiones, ¿verdad? Y el purpose de cada empresa es completamente diferente, definitivamente, ¿verdad? Ahí lo importante es que logren cada quien unir ideas, ¿verdad? Como en este caso que entre un grupo estaban escribiendo, escoger una empresa y lograr unir ideas para desarrollar la actividad sobre una, ¿verdad? Porque sí, como dice usted, son diferentes propósitos porque son diferentes empresas y los rubros que desarrollan son completamente diferentes. What do you do? Or what company? What is your company about? What is your company? I work in a school. Okay, so that's education. There are many teachers here. We have like Aristides is a teacher. He's a math teacher. Ángel is a Bible teacher. Teresa
Teresa, I don't know. I guess it's with little children, but she's a teacher too. Y quiero ver de los que se han ido, habían como dos teachers más. Y ahorita de los que acaban de entrar, no sé cuántos más teachers habrán. Yeah, pero es el empleo del siglo más. Yeah, the big responsibility, especially now that we are online, right? So that's a big responsibility. So what do you think is the mission of your company? ¿Cómo pondría usted en sus propias palabras the mission of the company? Y lo que pasa es que en español me puedo la visión, pero en inglés no. Acuérdese, to bring, to be. En el caso de la misión sería como to be, porque es el presente, ¿verdad? O podría ser to bring, pero ya el to become ya sería para entrar con la visión, en qué se quiere convertir. Y ya esa es la visión. Pero la misión, como que, ¿qué hace la empresa? ¿A qué se dedica? Entonces, ahí es donde nos lleva la misión. ¿Okay? No, eso se la puedo decir porque aquí está. a ver, dígamela en español y la traducimos al inglés. No, dice, a school for fosters personal development through a quality personalized education model which develops well-rounded citizens that perform with resilience, values, and commitment. Resilience. You know what is resilience? Yes. Okay. Resilience, values, and commitment. So they are including the values. Tomorrow, we are going to be talking about the values of the company. Right? So that mission is very complete, right? Because it is also including the values. It is telling us what the company is, what we expect from the company, right? And also presenting the values. Okay. Do you think it's easy to remember? I will study. It's a mission that is easy to remember? Not easy, but I have to study. Yeah, sometimes we had to. I remember when in my company they told me, you have to know your mission. I was like, what? It's very long. It's difficult to remember sometimes, right? But remember, one of the characteristics is that it should be succinct. That means short and clear, right? And easy for people to remember. So when it's easy to remember, it becomes catchy, right? Well, I don't know if you have any comment, Anna, or any question. No, I don't have, teacher. Thank you for the time. I don't have, but now I don't have. Excellent. Well, see you then. See you Wednesday, right? Wednesday, yeah. Okay, good night. Good night. Bye. Bye. See you.